Aunque no seamos los mejores del mundo, pues intentamos indagar un poquito en las partidas a lo largo de cómo van sucediendo e intentar averiguar qué es lo que está pasando por la mente de los dos jugadores. Que eso me parece que es lo que mejor aportamos nosotros como Y casters. además, Nipper, nos gusta mucho el juego. Hombre, yo llevo Y eso jugando. siempre es un algo positivo. Nos gusta mucho el juego. Yo llevo jugando desde Hay pasión, Darkness ¿eh? Hay pasión. Evolved. Hay pasión. Desde Por lo menos hay Darkness pasión. Evolved. Otra cosa no. Quizás no seamos los mejores, pero sí que nos gusta muchísimo. Y al menos yo puedo decir de que he visto evolucionar la competición y ahora diría yo que estamos en el mejor momento de la competición. O sea, han ido aprendiendo de sus errores y han ido potenciando sus beneficios. Ahora, pues el tema de la web, que se utiliza una web secundaria, pues cada vez se depende menos de ella. Y vamos ahora directamente a ver lo que nos viene con esta partida, la primera partida de hoy, que ya decíamos que no va a ser Sai contra Dulan, va a ser Rayitos contra Betu. Y vemos aquí ya los primeros baneos. A Rayitos le han quitado su mazo de Imperial y a Betu el de Nigromante. ¿Cómo ves este tipo de baneos teniendo en cuenta los mazos que nos presentan? Que aquí vemos que Betu lleva Forestal, entre otras. YouTube, ¿verdad? Porque va Sí. un poquito más adelantado. Sí, YouTube. Interesante, Imperial, supongo que es Baileon. Así que es un mazo que tiene una capacidad de ganarte muy, muy fuerte, ¿no? Con ese combo de Mistolina Sí, yo mismo y hice el Baileon. combo de 3 veces meterlo en el mazo y jugarlo al tío en una partida en el torneo de ayer. Así que puedo Sí, decirle que es muy molesto si lo logras preparar todo. O lo sea, bueno que tiene el mazo, que aparte de que haga el loop, ¿no? Como lo llaman, sí, el Devil el Loop lo Mistolina llaman. Loop, o Baileon Loop, cada cual le pone el nombre Sí. que quiere. Te puede ganar simplemente a base de Mistolina y Baileon a la cara, Mistolina y Baileon a la cara, y ese reward que también hace un daño muy alto. Aunque es un coste bastante elevado el tema de dedicar el punto de evolución a él, porque no vas a tradearlo con esa evolución. Vas a dejarlo en mesa. Sí. Si tu rival ha planteado una mesa muy dolorosa, o alguien con 4 de culo y guardia que te cura cuando lo matas, como por ejemplo cierto mazo dimensional, pues te puede plantear un gravísimo problema. Pero bueno, vemos aquí uno de los mazos que sí que va a poder jugar Rayitos, que es el mazo típico de Nigromante, de Últimas Sí, Voluntades. nigromante normalito. No hay Y aquí ninguna tenemos a Betu variante. que lleva atajos, ¿eh? Sí, atajos. Un mazo muy Muy bueno y interesante muy con el estable Zetus. también. Sí, además está muy correcto porque esa carta que vemos, el hechizo de coste 2, es una carta que a mí me parece que es la evolución natural después del nerfeo que le realizaron para poder aprovechar de verdad a nuestra señorita, a la Dika. Es Sí, por bastante, bastante supuesto. correcto. Y el tema de que sea de atajos, a ver, tú vas a ganar a través de lo que es lo típico, vas a ganar a través de los asaltos que tienes, el jugar muchas cartas para que esa Alberta entre una y otra vez, y con las alas, pues más quieras que no vas picando. Pero hay que tener mucho en cuenta ese Zetus y esa Ladika, porque son cartas muy molestas de cara al meta que hay ahora mismo. Me gusta mucho la inclusión que se ha hecho en ese mazo ahora de Aria, porque ese daño extra que hace Aria ayuda mucho porque hace algo Te está de daño a revolucionando. atajos para ganar, porque la pega 14, ¿no? Con el hechizo. Pero Sí. claro, siempre te falta un poquito de daño. Y veo muy inteligente que se esté utilizando Aria ahora mismo. Me parece Sí, muy, muy bien. y porque necesitas siempre alguna fuente de costes muy bajos para poder aprovechar al 100% todo el tema de la También te ayuda dica. a limpiar la mesa, Exacto. Y sobrevivir. que son cuerpos que vas a No estar sé. sacrificando. A ver, no llevas a Sí. Sekka ni llevas a Shamushama, pero porque no son lo que estás buscando en el mazo en concreto. Tú estás Claro, buscando tú vas a aprovechar al ganar máximo. con tu hechizo de atajo. Sí, Tu hechizo de y la atajo. carta plateada de coste 1 con asalto, al fin y al cabo es la carta que más daño va a hacer en tu mazo. Y aún fin. Sí. Walder si le definís alternativo. Si ha jugado un guarda de atajo, Sobre pues todo cara a por. cara, siguen siendo. Cuando a mí una jugada que me hicieron en el SVO fue turno 1, pasto, turno 2, pasto más él. Y te encuentras con un 3-3 con asalto que dices, ay Dios mío, ¿qué hago ahora yo con este? Pero bueno, vamos a ver aquí. Pero Y nada. empieza Betu con el mazo de Forestal contra Imperial. Bueno, ese no es Imperial, sí. Sí, es. Sí. Entonces, Sí, es Imperial. nos mostraron Le mal han los baneos. baneado Nigromante. Los dos han baneado Nigromante. Vale. A ver, Nigromante es el mazo más estable del Tiene más torneo. sentido porque Nigromante es realmente el mazo más fuerte ahora mismo. Es el más polivalente. Yo no diría el más fuerte porque, por ejemplo, yo lo sentí en mi carne de que si te lo setean todo puede que no ganes bastante apropiadamente. Pero aquí estamos viendo de que no nos mostraron el mazo de Imperial y vemos que la variante que lleva Rayitos es la del hechizo legendario.
A mí, yo, por ejemplo, no llevo esa variante, pero está muy bien de cara a que hay momentos en los que tienes muchísimas cartas en mano y puedes llegar a quemarte cartas importantes, y aquí todas las cartas importan en el mazo de rayitos. Lo que sí me gustaría haber visto es saber si tiene tres mayordomos o dos, porque a mí, por ejemplo, en torneo me pesó mucho llevar solo dos mayordomos, porque La mayoría está llevando dos, solo dos. yo también llevé dos por el hecho de que aumentar las posibilidades de robarte a Reward y robarte al otro con los hechizos que te roban cartas de Imperial. Pero claro, una vez te los robas, tienes tres cartas muertas en el mazo, que son la carta de róbate un soldado. Entonces, Exactamente. A es ver, jugar un poquito yo creo con que lo un más poquito por óptimo es aquí. llevar dos. Sí. Yo creo que lo más óptimo es llevar dos. Y yo también. Ahora tampoco tengo la super respuesta de. Creo Sí. que porque son menos bichos para robar, sigue siendo suficiente. Hay más posibilidades de todos los combatientes del mazo. Entonces, Sí, a también soy, ver, pero. tú cuando te pones a Si Baelion de no. coste cero en el mazo, tú tienes que aumentar las probabilidades de que cuando tires esa carta que tiene ahora mismo de róbate una carta de Exactamente, te lo roba soldado, él. de imperial, que sea uno de los comandantes. Mira, ahí tiene un comandante, pero bueno, ahí tiene a Baelion y ahora Entonces, va a conseguir el exactamente. hechizo. Se puede perder una partida porque eso te queda el Baelion de cero y el Reward, te robas Reward y has perdido. O sea, Exacto. sí. Fuerte. Cuanto antes robes a los comandantes, mejor. Y aquí Exactamente. está la duda de, ¿te generas arbolito y te robas otro combatiente o matas a ese de ahí? Yo, si estuviera en su carne, yo me lo pensaría bastante, porque es que claro, tu hechizo de matar algo es un hechizo que vas a A aprovechar ver, muy bien. entiendo que lo deja vivo porque él piensa que. Hechizo ese va a hablar al 4 baza. Te está Así que robotizando. dice, bueno, el daño que me va a hacer Waldar no creo que vaya a ser. Lo malo de matar Waldar es que te lo puede devolver a la mano y seguir con los atajos. Es muy malo. Ya, ese es el mayor problema. Además, el mazo básicamente gira muchas veces en torno a esa jugada. Sí. Claro, que creo que este turno va a ser algo así, ¿no? Sí. Entiendo. No, Pagar con aparte, Waldar, devolvértelo. una cosa que tienen también rayitos en mente es el tema de que Betu ya tiene preparado para a partir del turno 6, y él va primero, encima tiene más ventaja en ese sentido. Ya tiene la carta dorada que te reduce la capacidad de asalto de tus combatientes. Y eso con este mazo te reduce una maldita brutalidad todo el daño que puedes organizar en un solo Sí, turno. todos los bailes pegan dos manos. Sí. Todos los bailes de ese turno, ¿no? Si lo juegas muy bien, pensando que te va a ser el turno de varios Baelion, sería increíble. Lo ideal es que lo juegues así, alrededor de esa cosa. Aparte, fíjate, Él lo intentará. ya tiene muchas cartas jugadas y está aprovechando bastante bien. Lo único que aún no tiene Alberta, y Alberta le vendría estupendo ahora mismo a Betu. Vale, por rarito se roba una carta que hace daño y roba cartas, Y te normalmente. cura, y El te hechizo cura. ese. Te cura. A ver, puede hacer muchas cosas, pero por la cantidad de cartas de tu mazo, normalmente hace el primer efecto. Que es el daño, y curación y carta. Si no Sí. puedes, si al comandante robas dos, se puede pegar. A la mesa, no. Sí, por cierto, voy a cambiar la cámara, que No, estoy en... tu 80% del mazo no son ni soldados ni comandantes, sino que son otras cosas. Normalmente te cura y pega. Dos. Me he dado cuenta a tiempo de que la cámara estaba en un sitio que no era el que toca. Vale, y decide matarlo ahora. Bueno, no está mal la decisión. El siguiente turno Sí, sería el turno 4. tampoco tienen nada mejor que hacer. Sí. Más que nada porque el siguiente turno. A ver, el Reward normalmente lo vas a utilizar para acompañarlo con Baelion, ya que Baelion te recupera 3 PP y te sale perfecto en el turno 6. Y entonces, el siguiente A ver, turno pero podría jugar para hacer buscarse al al 4 un mayordomo. Rigo Arevo tampoco una. Hacer al 4 un Rigo Arevo no lo veo mal, ¿eh? O sea, a la cara. No, obviamente, a ver. Cambia También está la todo. posibilidad de que te robes al mayordomo y el mayordomo sea el que complete el turno de Baelion. Porque así, por ejemplo, si ya tienes dos Baelion en mano y te metes el tercer Baelion, hay 50-50% de posibilidades de que ese mayordomo te robe el de coste cero. También estamos hablando de una jugada de turno 7, que sería jugar al Baelion, devolverte 3 PP, jugar el mayordomo y tener un PP más para ir, bueno, primero meterlo en el mazo con un PP y después con los tres buscártelo con el otro.
No, yo creo que es la conexión entre nosotros del audio. Sí, a mí Pero te pasa tanto en Discord como en Steam. No sé. sí, yo creo que es cosa. A ver, yo si queréis puedo volver a desconectar. Otra cosa no puedo hacer. Ahora cuando acaba la partida, Ron. Vamos a verla. A Vale, ver qué hace. A ver, lo de Reward no me desagrada. teniendo La ya dos acción alas en tampoco. mesa, teniendo ya dos alas en mesa y sobre todo que ahora va a venir el turno este de. Vale, esto creo que es mejor lo que hace. A ver, el problema de esta jugada es que va a hacer de que si juega el hechizo ahora de coste 2, se va a quedar con la mano llena y se puede quemar alguna carta importante. Entonces, hay dos posibilidades. O juego un árbol para dejarlo caer en mesa y que quede en mesa para poder habilitar robo en caso de que se quemen muchas cartas en un futuro. O puede dárselo de comer al hechizo. Además, el siguiente turno es el turno 5, así que le puede salir hasta bien. Lo que no puedes comer ahora mismo es Baelion, porque tu rival aún está a 16 de vida y sabes que tiene una carta que reduce tu poder de ataque de embestida, no de asalto. Así que está ahora mismo en una situación complicada. Prepara el turno 5 por parte de Rayitos. Seguramente o tira el mayordomo para limpiar la mesa, si es que le presenta una mesa muy fuerte, porque ahí ya vemos que tiene dos hadas más lo que genere. Y uff, ya tiene el hechizo que da también asalto. Se le está preparando un turno bastante decente para más adelante a Betu. Si aguanta la embestida de los Baelion, que este turno no va a ser cuando lo prepare para evitarlo, sino va a ser el siguiente turno como mínimo, pues puede hacer muchísimo daño. Lo que le faltaría es que no tiene la dica. Pues aquí estaría el tema de qué haces. Porque el hechizo, la carta dorada, no la vas a jugar ahora mismo. Vas a utilizarla cuando ya tenga el asalto disponible. Está en un turno complicado, Betu, porque cualquier cosa que juegue no es eficiente al 100% y no puede volverse al guardia. Uf, mira, tiene que jugar eso por hacer algo, qué mal. Bueno, tiene dado, ¿no? Pero qué mal aún así. Oh, mira, se la puede devolver. Yo, habiéndola jugada, ya tienes el efecto, ¿no? A ver, supongo que intenta hacer esto para obligarle al otro a tener que hacer Vale. mejor de forma bastante bueno. A ver, con Yo creo que esto. el asalto va a pegar débil. Tú te dejas una buena mesa. Aquí Ese es que planto a mí. le está obligando a tirar el mayordomo y evolucionarlo a él o tirar otra carta y evolucionarla para chocarla contra el hada. Sí. A ver, aquí le puede limpiar bastante fácil. Rayito, menos mal que tiene el mayordomo. Si no, sí tendría un problema. ¿Vale? Una mistolina que se lleva. Sí, ahora el tema sería, te juegas la dorada esta, a lo mejor, para poder limpiar un poquito la mano, pero es que todo lo que tiene ahora mismo ya es bastante útil. El hechizo ya está ha comido un árbol. Y tiene el mismo problema que tiene este mazo algunas veces, de que tienes demasiadas cartas en mano constantemente y no te quieres deshacer de muchas de ellas. Si hubiera robado otro mayordomo, entonces, y tuviera el hechizo de coste 2, es que tiene además las cartas que no quieres quemar. Las que quieres quemar aún no están en el mazo, que son más mayordomos, porque ya tiene las tres mistolinas en mano, ya no necesita nada más, y tiene reward. Y otra sería el hechizo que busca el mayordomo. Esas cartas son las cartas que puedes quemar, incluso a la carta neutral legendaria, la que te hace rampear. En ese caso, pues esa también a veces merece la pena quemarla. Ahora mismo, por ejemplo, si la tuviera en mano, pues le iría estupendo, porque no estaría robando cartas innecesarias y habría rampeado. Y eso te ayuda muchísimo a la hora de Pero preparar los ahora turnos. puede comer alguna. Come un bailón. Lo ha comido para no quemarse cartas. Es un arriesgado, pero al fin y al cabo hay veces que tienes que No lo. hacerlo. A ver, lo veo bien. Me quito el Baileon. Ese Baileon ya lo he robado. Ya realmente que le queda en el mazo. Le queda solo un mayordomo. Sí. A ver, ahora Betu Si roba el tiene. mayordomo, si se lleva mayordomo, ya siempre robaría Baileon. Es Sí. interesante. Sí, además es que Muy ahora interesante, solo la verdad. tiene. Ahora solo tiene al mayordomo como carta de imperial en el mazo. Y solo tiene una copia. Y por parte de Betu, ahora tiene o jugar Setus o podía haber jugado el pasto. Ambas las dos jugadas son bastante interesantes. El pasto te prepara una mesa perfecta para el siguiente combate de un asalto que juegues. O incluso una ladica. Pero bueno, es que este es un guardián que flipas, es grande. Así que. Un doble guardián, ¿no? Lo tenemos.
Sí, es muy Es problemático. muy molesto. Muy molesto. Uf. Ese es Uf. gigante. ¿Puedes jugar el pasto este para buscarse el último Wilder? Pues mira, esto Ah, pues es está a 12, ¿eh? brutal. 12 de vida ya, ¿eh? A 12 y muy difícil la mesa porque tiene dos guardianes delante. Uf. Tiene que jugar Baelion y Reward este turno. Y con suerte, pues. Es que no va a poder llegar a la cara. El problema es que no va a llegar a la cara este turno. Aún Ah, así creo que tiene. A ver, también está puede jugar el pensando. hechizo. Dice si exilio. Si, bueno, ahora sí intentaré tirar. A Cetus, porque si no exilia a Cetus ya has perdido. Así que tienes que ir a por Baylan. A dónde pega, esto es importante. El tiro. Ah, al único que no tiene guardia. Eso duele. Te duele mucho, ¿no? Y ahora el tema es. Tradeas. Tradeas y metes reward. Es que es un grave problema porque es o tradeas para meter y metes a Reward o tradeas y te lo metes en el mazo a esperar a ver si te lo vais a robar o preparar un turno posterior. Pero claro, es que sigue sabiendo que El tiene la resto de carta turno, si no te lo anti-asaltos. robas Baileon, tienes que hacerlo así. Esto es horrible porque Es se que va León. es horrible volver a evolucionar. Y tienen que volver a hacerlo. Ahí está planteando que con el reward Y brutal. este, los Cetus que pueda jugar van a estar por debajo de 5 de Es que, vida. mira, incluso podría limpiarle toda la mesa jugando a. ¿Cómo se llama? A Sagitario y devolviéndoselo. Exacto. Y haciendo el face. Eso, no sé si es la. Es que no sé si tiene letal. Letal no tiene, ¿no? Con Wilder. Pues si tiene letal, va a dar letal, evidentemente. A Sí, ver, tiene la suya. ha hecho muchas. Ostras, y sí tiene. 9. Qué brutalidad. Bueno, este mazo, al fin y al cabo, tiene esa grandísima ventaja de que Cetus es un guardián muy por encima del culo de lo que está acostumbrado a destruir fácilmente los mazos que hay ahora mismo. También tienes el tema de que tienes generadores de guardianes gratuitos, que son las hadas que con el amuleto. Y tu daño va a través de la mesa con muchos combatientes que tienen asalto y son potenciables. Wilder es uno de ellos. Tienes los pastos para poder montar en caballo los Wilder que vayan saliendo. Es una forma de activar los propios Wilder o Alberta. Es un mazo bastante consistente. Y eso sí, cuesta mucho jugarlo, sobre todo cuando tienes que hacer la jugada con la Dika y todo lo demás. Pero hay que tener mucho cuidado cuando juegas contra ese mazo porque siempre te puede salir con alguna jugada muy explosiva. Y ahora, por ejemplo, A Rayidos mí tiene una mano preocupante. me ha gustado ver tú como ahora hace su partida. Pasa. Y yo ya te mataré. Sí. De una forma u otra te voy a matar. Ah. Lo he hecho perfecto. Ey, lo malo de jugar esa carta en turno 1, Rayitos, es que te puedes robar un mayordomo. Y es la única carta que no quiero robarte con esa. Sobre todo cuando tiene dos cartas de robarse el mayordomo. Bueno, por lo menos tiene un mayordomo bufado. El Y vamos problema al es Manaria, que que también es un mazo muy bueno. Madar es un mazo muy problemático. Muy, muy problemático. Te la puede liar pardísima. Vale, misil mágico y el tío ese, supongo. Todo en el mismo turno. Roba tres cartas en un turno o lo va a setear para el siguiente. Yo creo que jugarlo ahora mismo no te impide nada. No es una carta que cuando la juegues te proporcione carga mágica a nadie. No es como la ardilla. No Aquí sé. que supongo que Rarito empezará a coleccionar León, ¿no? Sí, a ver, es lo único que puede Supongo. hacer. Puede jugar el mayordomo inicial, el que tiene uno de ataque. Aunque le está dando mucha Va a información jugar el con él. otro. Es que a lo mejor Va a lo jugar hace el otro. por no mostrar la información. Bueno, porque le va a pegar atrás a la cara, si tiene suerte. También. También Sí, porque además es un aporte, ¿no? es antes del turno de También. evolución. Sí, es verdad, es que esos 3 daños es muy probable que se los coma. A Ahora que no. ver. Bueno, se va a comer. Va a A comer porque ver. está. Y la jugada esta tiene mucha estrategia alrededor, porque tiene tanto, te estoy mostrando la única carta que seguro que sabes que me he robado, te la estoy jugando.
Por lo tanto, no sabes si la carta de turno 1 que jugué me ha robado un reward o me ha robado otro Baelion. Entonces ya está en la cabeza del otro que es posible que tenga dos comandantes en mano. Que los tiene, pero uno de ellos ha sido robado por robo natural. Aún así, la Mira, mesa ya que tiene la la... retirada. Ya tiene la retirada. La mesa que le ha puesto es bastante molesta, la verdad. Pero bueno, lo puede compensar. Le tira con el tiro este a la Loli 2-3 y con el otro mayordomo limpia muy bien. Eso está bien, eso está bueno. Y tener combatientes Entonces, con tan poco ataque tampoco es un... ¡Oh! Se lo tira a ella. ah, ¡Wow! lleva tres. Él sí lleva tres. Ah, pues Muy mira, bien. entonces eso cambia todo. Eso lo cambia todo. Lleva tres él. Sí. Eso roba. Pues ya solo queda un bailón en el mazo. Y reward. Se la va a robar ya. Bueno, pues el turno 5 pinta muy bien para rayitos. Sí. Sí. Porque se va a robar el último bailón, así. Cuando se meta el Bailon en el 6, ya se lo roba de cero, 100%. A ver, ahora lo que debería hacer Betu es jugar a Greya, evolucionarla, y con los PPs que te quedan, ya entrarías en 20. Y ahí tienes a una Ana en mano. Puede entre perpicacia a 20 a mano. Es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Y Sí. encima puede meter también la otra 2-3. Tiene un turno fuerte, ¿eh? Ve tú, fuerte, fuerte. Sobre todo porque es Así que le muy limpia todo y difícil. encima le presiona. Exacto, y porque es muy difícil jugar en respuesta a esa mesa. Es una mesa muy, muy hardcore. A ver, también puede A ver jugar a cómo lo esta hace. carta porque te proporciona una Sí, curación. exiliar y punto. Aunque a mí me gusta más el otro turno, la verdad. Hombre, el otro turno No sé el que pensará. es mucho más agresivo en cuestiones de mesa y te puede plantear Sí. muchísimas cosas. Pero bueno, esto te estaría pensando también. A ver, esto no está mal porque le acaba de salir un 5-6 y deja un 4-8. Pues tiene más la posibilidad. Y que el siguiente turno ya empieza con la ventaja esa de a 20 cartas. Entonces Greya ya entra bufada. Y eso, ese bufo de Greya la hace Además, muy, muy sabe que gorda. también tiene un área de 3. Esto es mejor, esto es mucho mejor, fíjate. Contra el área 3, por ejemplo. Yo creo que lo ha hecho por eso, Betu. Por el segundo mayordomo. Casi seguro. Porque esto, el 4-8 ese ya le va a costar matarlo. A El ver, mayordomo no lo mata. una cosa que puede hacer ahora mismo Rayitos es arriesgado, pero podría hacer Reward Evolución y devolverte el punto de evolución con la cura esa, o directamente, pues así. Y lo único que tiene que dedicar el punto de evolución a Esto es lo este. mejor. A ver, con esto Esto es limpia mucho mejor. mejor. El Si otro es hubiese más hecho. arriesgado. Si Beto hubiera hecho. No te escucho. Pues así que Beto lo ha hecho bien. Y ahora sí que lo intentará hacer. Que tiene otra. Madre mía, que señora, que creo que vamos a ver triple Bailon en un turno, ¿eh? Sí. A ver, yo lo que decía era una jugada muy, muy arriesgada. Historia, por ejemplo, lo que me estaba marcando en el chat. Era muy arriesgado lo que decía, pero era bastante agresivo. También el tema es que se cure, pues es un gravísimo problema cuando tú tienes el daño tan limitado. Pero bueno, teniendo dos retiradas, teniendo los tres Baelion en mano, el único que le falla ahora mismo a Rayitos es en la cantidad de árboles que tiene, que es muy precaria. Necesitaré tener algún arbolito más, sí o sí. Ya está Anne. Y se está acercando peligrosamente al final del mazo. Y tiene perspicacia o el hechizo este. Me Buf. escuché robado, lo siento. O sea, es problema de nuestro internet. Sí, en España estamos pasando bastante mal con el internet ahora mismo. Pues a Rayitos esta partida se le Por el complica mucho. horario, ¿eh? Es por el horario que se saturan las redes y dan problemas, no es por otra cosa. Uf, es horrible ahora mismo cómo está la partida para Rayitos, porque la mesa que hay es Sí. muy hardcore. A ver, si le sale todo perfecto, Otra retirada. que no le ha salido Bueno. perfecto. A ver, le faltan árboles. Pero bueno, con la retirada puede habilitar alguna cosica. A ver si le entra algo que le dé un árbol y un 9-0. Uf. Bueno, pues ahora tiene que aguantar 10
¿Cuánto se lo degrea? Porque le gusta. A ver, tiene un mayordomo. El mayordomo se robaría el Baelion. 16. El mayordomo roba el Baelion de Está coste cero. muerto. Está Ya, es muerto. el problema. En Porque. mesa. Si 10 más los dos hechizos se muere. Básicamente. Sí, básicamente Se porque el murió. hechizo de Se Grea murió. lo puedes tirar sobre tus propias criaturas, recordar. Está muerto ese y son 10. Ah, rayitos. A ver, ha cedido el asiento a Sai para que no se sienta presionado por el duelo de habla hispana. Pero bueno, Hay que verlo. Betu ha Es que Beto es mucho ganado. Beto. A ver, Beto es mucho Beto. ten en cuenta que Las Betu cosas como es son. un monstruo y le ha salido muy bien el Un torneo. O sea, monstruo. la Un primera monstruo. ronda, el mazo de Forestal ha hecho perfectamente todo lo que tenía que hacer para contener el mazo de que le estaban jugando enfrente. Eso es un grave problema. A lo mejor la decisión de mazos en la primera ronda, sabiendo que te puede jugar el mazo Forestal, pues no sé yo si sería la más educada, pero, la más adecuada, pero es que era muy complicado el matchup. En otros, claro, veíamos que estaba baneando el mazo de Imperial y decíamos, vale, pues vale. Después vimos que era el de Nigromante y claro, con esa tesitura y sabiendo que el mazo de Forestal es el que sabes que es, porque lo estás viendo, el de atajos, pues puede ser muy complicado el tema de pensar de que puedas ganar 100% porque tú quieras. El mazo de Anne es un mazo que se diseñó para ir más rápido que tus rivales. Entonces, no sé. Es complicado. El enfrentamiento era muy complicado por parte de Rayitos. Y la verdad es que está difícil y difícil todo. Creo que era difícil todo. Pero bueno, aquí tenemos el primer enfrentamiento que, aunque ha sido un 2-0, hemos visto que el nivel no está bajo. Estamos viendo que al menos el primer enfrentamiento, ambos los dos jugadores han jugado bastante bien, con las posibilidades que le permitía el mazo y la partida, pero han jugado bastante bien. Beto se le ve con mucha confianza de cara a las semifinales y simplemente a ver contra quién le toca, si Dulan o Sai.